Interés de una propuesta que cuenta con el apoyo de la Oficina de Turismo de Tarifa. La Estación Ornitológica de Tarifa acoge desde hoy lunes y hasta el próximo 30 de noviembre la exposición Almas de la Naturaleza. Con la fotografía como lenguaje, el búlgaro afincado en Málaga, Teo Todor, capta y retrata la singularidad de la fauna y flora del estrecho. La Unión Deportiva Tarifa empató ayer a un gol frente al Jerez B, uno de los equipos líderes del grupo en la primera andaluza. Un penalti materializado por Toledo permitió a los locales sumar un nuevo punto y distanciarse así de los puestos de cola. Comenzamos. Un nuevo club deportivo ha nacido en Tarifa. Se trata del Club de Senderismo Tarifa, que está ligado también a la actividad turística, porque entre sus objetivos está también la promoción de la ciudad. Y es que el municipio tarifeño ofrece singulares rutas naturales que ponen de relieve las muchas especies endémicas que son dignas de admirar. Precisamente estos términos también fueron puestos en relieve en la presentación formal del club, gracias también a la ponencia desarrollada por el invitado para la ocasión, el oceanógrafo Ezequiel Andreu. La presentación formal del nuevo Club de Senderismo de Tarifa se desarrolló en la tarde del pasado viernes en un acto entre aficionados a la actividad que tuvo lugar en la Casa de la Cultura. En la mesa principal estuvieron sentados el presidente del colectivo, Augusto Franco, y también un representante de la Oficina Municipal de Turismo, Nacho Trujillo, junto al ponente invitado para la ocasión, el oceanógrafo Ezequiel Andreu. Y es que desde Turismo la iniciativa se ha acogido con los brazos abiertos porque los senderistas tarifeños pretenden abrir la actividad a todos los públicos, tanto tarifeños como visitantes. De hecho, las primeras incursiones de los integrantes fundadores se desarrollaron de la mano de la Oficina de Turismo. En principio, cuando terminamos, que hay algunos compañeros aquí, de un curso de monitor de medio ambiente, sencillamente hemos seguido en contacto. Yo hice las prácticas en la Oficina de Turismo. ¿Qué ocurre? Me dieron todas las facilidades para que hicieran los senderos. Entonces, me involucré y mis compañeros del curso me han ayudado en todo. Uno más especializado en flora, otro en fauna, otro en avistamiento, un montón de cosas. Y este es el cómputo general. Y lo que queremos es hacer un club de senderismo donde todo el mundo opine, ¿eh?, y todo el mundo traiga ideas, porque siempre aprendemos unos de otros, sencillamente. Tenemos la colaboración de turismo, que sencillamente es el que nos apoya y nos ayuda en todo.
tanto en fotocopia como hablar por teléfono, los contactos con las personas, los correos y demás. Pues dentro de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Tarifa, pues que tienen todo nuestro apoyo, incluso en la oficina de turismo, pues pueden ir todas las personas interesadas, la información, todo tipo de información, las distintas rutas que se vayan a ir haciendo y tal, y una apuesta más de dicha delegación, para una parte también que puede ser muy importante de cara al turismo. Y como he comentado antes, pues poco más, ya por nuestra parte, todo hecho. El colectivo cree interesante divulgar los muchos atractivos que ofrecen las diferentes rutas por el Parque Natural del Estrecho y por el Parque Natural de los Alcornocales. El propio Andreu hizo una descripción detallada de las especies endémicas tarifeñas en flora y fauna. De los paisajes propios del municipio representados en canutos, lagunas, bosques de galerías, roquedos, alcornocales y quejigales y otro tipo de vegetación como la encina, los jérgeres, el pino piñonero y otras especies en extinción como el hojaranzo y el rododendro. Se haga énfasis en la importancia paisajística. Es fundamental tener un paisaje como el que tenemos, en este caso, en la parte de los alcornocales, que es tan variado, con un relieve tan variado, con una frondosidad enorme, con la existencia de numerosas masas de agua, tanto naturales como artificiales. Tenemos pantanos que incluso en muchas ocasiones estas determinadas presas pues conforman lagunas enormes que proporcionan una belleza absoluta al medio. Y bueno, en definitiva, pues conforman la diversidad paisajística de este enclave maravilloso, ¿no? El hojaranzo, el rododendro, que se da mucho precisamente en los paisajes de Canuto, en el paisaje famoso del que hemos hablado antes de Canuto, pues se da muchísimo el hojaranzo, que es una especie pues en peligro de extinción, ¿no? Un arbusto con tallos ramificados que pueden llegar a tener varios metros y que, bueno, que incluso tienen propiedades hipotensoras a que a día de hoy no se utiliza con estos fines, ¿no? El profesional en la materia escogido por el Club de Senderismo para su ponencia siguió demostrando que las particularidades que Tarifa brinda para una actividad como el senderismo son únicas. Continuó así su descripción con la avifauna y con los ejemplares marinos que han dado motivo a una de las actividades más relevantes actualmente, como es el avistamiento de cetáceos. Y después tenemos el rorcual común y además todos con unas características bastante peculiares, ¿no? Entre ellos, bueno, tenemos nuestras especies de delfines, como el delfín mular, que es el animal que ves en los acuarios y delfinarios, delfines comunes y listados, que son más pequeños, más rápidos, más juguetones, etcétera. Tenemos los calderones comunes, ballenas pilotos, que son, como los denominan los marineros, los durmientes, son los más parsimoniosos. Y después tenemos las especies, por así decirlo, estelares, que son la orca, que permanecen durante determinados periodos de tiempo en el estrecho, porque otros, pues los que producen son pequeños desplazamientos, pequeñas migraciones, aunque casi prácticamente se puede decir que se ven casi prácticamente todo el año. Pero bueno, la orca, que sobre todo y fundamentalmente se puede observar en época de atún, tanto cuando entra el atún, porque se ubica la almadraba e interaccionan estos animales con la almadraba, como cuando se pesca el atún con el palangre de fondo, y bueno, pues la orca evidentemente está interaccionando con los pescadores para intentar arrebatarles la presa. Podemos decir que hay una diversidad específica, no he dicho prácticamente nada de lo que respecta a la diversidad específica, podríamos ahondar en muchísimas otras especies y muchísimos otros órdenes, ¿no? Pero desde luego con esto ya nos podemos hacer una idea de la amplia diversidad específica que nos podemos encontrar en materia de biodiversidad en el entorno natural de Tarifa, ¿no? Es un área desde todos los puntos de vista estratégica y, por supuesto, desde el punto de vista geoestratégico también. Supone una fuente de recursos y, por supuesto, y por tanto, de oportunidades para todos los ciudadanos. Por cierto, que desde el Club de Senderismo se dejó claro que el principal objetivo es la diversión y el descubrimiento de rutas y senderos que en Tarifa siguen siendo desconocidos por muchos. Pues, en principio, divertirnos. Y conocer zonas paisajísticas, todo el litoral que tenemos y todos los arcos locales de nuestras zonas que están por explorar. Hay algunas zonas que sí, otras que no. Y entonces nuestra intención es esa. El Club de Senderismo Tarifa sigue anunciando su programa de actos desde la Oficina Municipal de Turismo para cada fin de semana. Toda la información al respecto pueden encontrarse en este departamento municipal.
Lastimosamente, esta casa, Televisión Tarifa, sigue siendo noticia, sobre todo desde que la Dirección General de Comunicación exige la finalización de las emisiones. En la jornada de hoy ha sido el Partido Socialista el que se pronuncia mediante nota de prensa, ya que en los últimos días, desde algunos frentes, se ha especulado sobre la vinculación del Comité Local del PSOE con respecto a la postura de la Dirección General de Comunicación. Los socialistas locales lo niegan a la vez que siguen exigiendo garantías de pluralidad política y social en este medio de comunicación. La Comisión Ejecutiva Municipal del Partido Socialista desmiente en nota de prensa las acusaciones últimas del Gobierno Municipal sobre la vinculación entre este partido y la decisión de la Directiva General de Comunicaciones para que cierren esta televisión municipal. Piden los socialistas que se aclaren los términos y las supuestas relaciones entre el Ejecutivo Local del PSOE y la Consejería de Presidencia de la que depende la Dirección General de Comunicación Social. Pero los socialistas van más lejos en su nota de prensa cuando acusan a la formación independiente ULT, a la que sí acusan de haber levantado la liebre, dicen literalmente. Por otro lado, exigen al Gobierno que se garantice la legalidad de la radio y la televisión de Tarifa, así como su pluralismo político y social. Esperan también que el pago de una probable sanción no salga de las arcas municipales. Por último, dicen no entender la defensa que hace el Gobierno sobre este medio de comunicación como servicio público y se refieren a los últimos despidos en departamentos puntuales que, según el PSOE, también daban un servicio público. La telefonía móvil, principalmente su precio y tarifas, encabeza el listado de servicios más cuestionados por los consumidores locales que se deciden a reclamar. Así se refleja en el último informe de la OMIC relativo al pasado mes de octubre. Los precios y condiciones de permanencia, y en menor medida la calidad de la cobertura y servicios prestados, están detrás de buena parte de las 28 quejas formales presentadas por los consumidores locales ante la OMIC. En realidad, las dudas y cuestiones que plantea la telefonía móvil entre los usuarios son muchas más. De hecho, 64 ciudadanos han acudido a la Oficina Municipal de Información al Consumidor con alguna pregunta o petición al respecto. Con todo, solo 28 han presentado denuncia formal. Suponen casi la mitad de todas las denuncias atendidas durante el mes de octubre. El resto de las reclamaciones presentadas por los consumidores locales tienen que ver con los servicios ofrecidos por las grandes superficies comerciales, tanto cadenas de alimentación como operadores de la televenta o el sector de la decoración del hogar han sido cuestionados por los consumidores. La OMI ha atendido el pasado mes de octubre un total de 43 reclamaciones y más de un centenar de consultas de diferente tipo. En una tarde desapacible, lo meteorológico, productiva, pero productiva en cuanto a resultados, el Tarifa logró ayer sumar un nuevo punto frente al Jerez Deportivo tras el empate a un gol. Lo hizo ante uno de los equipos punteros de la primera andaluza que lucha por el ascenso. El Tarifa deja atrás los puestos de cola y encara con entusiasmo una nueva jornada frente al Isla Cristina. Es la crónica de Antena Deportiva. La Unión Deportiva Tarifa se enfrentó ayer al Jerez Deportivo en una tarde desapacible para la práctica del fútbol. No para la del kitesurf, más de 40 deportistas desafiaron con sus cometas el fuerte viento en la playa de los Lances. Además de ver fútbol, el público del López Púa pudo así disfrutar también ayer del espectáculo de decenas de cometas navegando frente al estadio municipal. El Tarifa obtuvo un buen resultado, ya que el empate ante el Jerez le vale nuevos puntos ante uno de los equipos complicados, aspirante al ascenso a tercera división. El primer tiempo fue solo y exclusivo de la Unión Deportiva Tarifa, a pesar de que el Jerez marcó en el minuto 10. El buen juego y las ocasiones fueron obra de los locales. La segunda parte, en cambio, fue más igualada. Con todo, el Tarifa creó ocasiones y hubo tiro al palo en el minuto 7. Fue Nacho quien tiró y se encontró con la madera. En el minuto 23, Alberto estrabado en el área, pitando el árbitro Gómez Arias de Málaga un claro penalti. Lo ejecutó contundentemente el tarifeño Toledo, que inauguró así el marcador para el Tarifa. Finalizado el encuentro, el jugador habló de un punto importante logrado gracias a la constancia del equipo.
Era un partido con todavía muy difícil y en el minuto 40 se le ha puesto las cosas, yo creo que peor todavía. Pero vamos, yo creo que el equipo se acasta y balón, yo creo que hemos sacado un resultado. Una de las cosas importantes hoy del equipo es que ha sabido estar en el tiempo de que estaba el equipo empatado con un jugador menos, ha sabido tener el balón, aguantarlo, y eso es muy importante. Bueno, yo creo que sí, es una de las cosas que hemos hablado en el descanso, en el vestuario, de que tenemos que estar muy bien posicionados y muy bien y echarle un poquito de cacha, porque sabemos que tenemos un rival que físicamente está muy bien y técnicamente muy bueno, y la verdad que nos han puesto las cosas muy complicadas, y yo creo que hace un resultado que sale como una historia. Dos jornadas importantes, de 6 puntos, 4 puntos, frente a dos rivales que van a estar arriba, como es el Chicago y el GD. Hombre, yo creo que sí, que ha sido, nos ha venido lo que es la suerte un poquito de cara en estos partidos, la que no estamos teniendo anteriormente, pues el equipo está trabajando bien durante la semana, tenemos mucha ilusión y muchas ganas, y la verdad que tiene que llegar los resultados. En el minuto 38 es expulsado Cheito y a partir de ahí aprieta el Jerez, aunque sin variaciones en el marcador. En resumen, justo reparto de puntos en una tarde de mucho viento y agua. El entrenador Aurelio Cana se mostró contento y satisfecho con el juego desplegado por el Tarifa. Me ha gustado mucho, 11 contra 11, hemos controlado muy bien, hemos tenido muchas ocasiones, incluso más que ellos. Y después en la segunda parte con uno menos, desde el minuto 35, no sé en qué minuto ha sido la expulsión. La verdad que nos tocaba replegarnos, tirar de oficio y haciendo que el partido se fuera pasando sin muchos apuros, ¿no? Nos hemos replegado bien, hemos cerrado bien los espacios, son futbolistas ellos muy buenos técnicamente y sabemos que no podemos estar muy abiertos, tenemos que estar replegados y esperar una ocasión, que incluso al final hemos tenido alguna con Roberto, ¿no? Creo, pero bueno, la verdad que contento por una parte y bien, ¿no? ¿Vuelve a estar bien también Curro? Sí, Curro ya se confirmó hace ya dos o tres partidos, ¿no? Lo único que está haciendo es hacer lo que él sabe hacer, tiene mucha calidad, él es portero de esta categoría y nada, ya no me sorprende, así que él es un portero con toda la garantía para la Unión Deportiva Tarifa. Hoy el Tarifa también ha tenido oficio, ha sabido aguantar, ha sabido perder tiempo, el balón también, ha sabido perder el balón con mucha tranquilidad, que otras veces ha ocurrido lo contrario, el Tarifa ha querido ganar y al final ha perdido, hoy no. Sí, se juntó la circunstancia de la expulsión, ¿no? Y eso nos ha condicionado a pensar que teníamos que defender más que atacar. Es decir, que lo que sacáramos era hoy a nivel defensivo era lo que iba a darnos un punto. Y así ha sido, ¿no? Hemos buscado para el partido, hemos buscado que el partido se vaya pasando poco a poco y al final pues lo hemos conseguido, ¿no? Que era el otro equipo es bueno, el otro equipo del GNB, un equipo que está ahí, que tiene muy buenos futbolistas, lo que pasa es que hoy no han estado cómodos, ¿no? Una semana complicada con tres partidos, o sea, sumé 5 puntos de 9, ¿contento? Sí, no, por eso muy contento. Sí, eso es, si la valoración de tres partidos somos capaces de sacar 5 puntos, muy contento. Y si analizamos más atrás, llevamos una racha bastante buena que se rompe con el partido de balón, que en el último minuto llevaríamos ya casi 7 partidos sin perder, pero bueno. Yo creo que la valoración es positiva, contento con la semana y sabiendo que el equipo va creciendo, va cogiendo confianza con los resultados y esperemos que nos den más satisfacciones. ¿No? Entre dos equipos grandes, ¿no? Jerez y Chiclana, se da la cara, son 4 puntos de desempeño. Sí, sí, son contra equipos importantes, sí, sacar estos puntos nos da un valor extra, ¿no? Es decir, ganarle al Chiclana ahí en su casa, que después ya es difícil ganar fuera, pues ganarle al Chiclana en su casa, la verdad que tiene un mérito doble, ¿no? Y contra el Jerez, que es un equipo que siempre es muy complicado, ¿no? Con la calidad, la juventud que tiene y la verdad que muy contento. Y seguimos subiendo la última etapa de los Pirineos, en la Cristina el domingo. Sí, un partido también de esta categoría, un partido importante, un desplazamiento difícil, pero bueno, nosotros vamos con nuestra confianza, con nuestro equipo, con la ilusión de sacar algo positivo, seguir sumando, que al final nos dé el objetivo, ¿no? Alcanzar el objetivo de la permanencia. El entrenador de Jerez, Paco Peña, declinó hacer declaraciones. El Tarifa con 10 puntos es ahora 1/10 de la general. Estos son los resultados de la primera andaluza del grupo 1. Chiclana 1, Balón de Cádiz 0. Guadalcacín 3, Chiclana 1. Club Deportivo Canela 0, Palma 2. Tarifa 1, Jerez
1, Almonte 1, Club Deportivo Rota 1, Jerez 2, Bazán 0 y Atlético Sanluqueño 1, Puerto Real 2. Así queda la clasificación por puntos esta semana. En primer lugar nos encontramos a Palma con 24 puntos, le sigue Jerez con 20 puntos, en el tercer puesto Guadalcacín con 20 puntos, Puerto Real 19, Olímpica 17, Jerez 15 puntos, Bazán 15, Isla Cristina 14, Algaida 14 puntos, Club Deportivo Rota 10 puntos. En el 11º puesto Tarifa con 10 puntos, Atlético Sanluqueño 9, Chiclana 9, Balón de Cádiz 7, Club Deportivo Canela 7, Chiclana 7 y en el último puesto de la clasificación Almonte con 5 puntos. En nuestra crónica deportiva destacan también los buenos resultados del tenis de mesa. El club tarifeño se desplazó el pasado fin de semana a la localidad granadina de Huétor Vega para disputar el clasificatorio puntuable para el campeonato nacional. Siete de los palistas locales lograron sumar nuevos puntos, entre ellos Nerea García, que se consolida como la alevín femenina del tenis de mesa andaluz. El de Nerea García ha sido uno de los podiums conquistados por el tenis de mesa local el pasado fin de semana en Granada. Y es que tres de los siete palistas locales desplazados a Huétor Vega para disputar el torneo Zonal 4 han conseguido primeras posiciones para el tenis de mesa. Es el caso también de Juan Pérez, tercer benjamín en el cómputo total, y Mercedes Fernández, cuarta benjamina en una prueba que reunió a 286 competidores de toda la región y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Con estos resultados, el club tarifeño da un paso adelante y asegura nuevas opciones para participar con más de un jugador en el Campeonato de España que se celebrará en Pontevedra durante el mes de marzo. Nerea García venció en la final a la tricampeona de España, Carmen Henares, por lo que sus posibilidades de hacerse con el próximo título nacional cobran peso. Entre los alevines masculinos estuvieron además Pablo Vigo, Andrés Romero, que consiguió el mejor sexto puesto, y Guillermo Sánchez, un décimo de la general. También Álvaro Gainza estuvo entre los benjamines masculinos consiguiendo el mejor sexto puesto. La directiva, el cuadro técnico y los componentes del club han aprovechado esta ocasión para felicitar a todos y cada uno de los jugadores. La sede de la Estación Ornitológica Cigüeña Negra se ha confirmado ya como centro expositor, con muestras fotográficas como las que acogen estos días, hasta el próximo 30 de noviembre exactamente. En esta ocasión, la exposición se denomina Almas de la Naturaleza, de Teo Todor, experto fotógrafo que gusta de captar los momentos más íntimos sin que medien artificios. En definitiva, que puede visitarse en horario de tarde, desde las 5:30 y hasta las 9 de la noche. Almas de la Naturaleza es el nombre de la muestra fotográfica que acoge en estos días la sede de la Estación Ornitológica Cigüeña Negra. El autor de las imágenes fotográficas es el búlgaro Teo Todor, un voluntario habitual de Cigüeña Negra que reside en Coín desde el año 90 y que es un entusiasta de la naturaleza y un autodidacta en fotografía. Teo Todor suele captar las extraordinarias imágenes en sus trasiegos y paseos sin que éstas sean preparadas lo más mínimo. Sus aportaciones al Banco Fotográfico de Cigüeña Negra son constantes, llegando a las casi 1.500 fotografías incluidas en el denominado Proyecto Naturaleza en el Estrecho de Gibraltar. La muestra Almas de la Naturaleza puede visitarse en horario de tarde, desde las 5:30 hasta las 9 de la noche en la citada sede del colectivo Cigüeña Negra. Teo Todor tiene fotografías publicadas en varias revistas de ornitología búlgaras, serbias, alemanas e inglesas. También en el libro de Fernando Barrios, Nómadas del Viento, y en la Guía Ornitológica del Valle de Guadalhorce, entre otras. Almas de la Naturaleza ha sido financiada por las empresas Club La Costa y Turmares Tarifa para que se exponga ahora también en el edificio reformado de la Estación Ornitológica, que es gestionado por Cigüeña Negra y el propio Ayuntamiento.
Momento ahora de hacer un alto en el camino para la publicidad. No se vayan porque después de los anuncios continuamos. Conoceremos más sobre la previsión del tiempo, también el número premiado en el sorteo de la 11 de hoy o la farmacia de guardia para esta noche. Todo ello a la vuelta de la publicidad en la pizarra. En Monigotes pensamos en el bienestar de tus hijos. Hemos ampliado nuestras instalaciones con aulas y patios de recreo diferenciados para cada edad y necesidad. Abrimos de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde. Nuestras 5 monitoras son maestras de educación infantil y educadoras infantiles. Además, incluimos nuevos servicios como recogida de niños en colegios públicos para comedor infantil, servicio de canguro diurno y nocturno, servicio de ludoteca por las tardes. También ofrecemos 2 horas semanales de inglés y si lo deseas, puedes venir a celebrar tu fiesta de cumpleaños. Monigotes Guardería y Ludoteca. Estamos en el edificio Andalucía Plaza. Teléfonos 616-113-258, 679-119-598 y 669-124-549. Floristería Paqui. Gran surtido en plantas de interior y exterior. Flor natural de todo tipo. Para bodas te ofrecemos arreglos florales de iglesias, banquetes, ramos de novia. Venga y vea nuestro catálogo. Alfileres y detalles para los invitados de bodas, bautizos y comuniones. Pídanos presupuesto sin compromiso. Disponemos de todo lo necesario para el Día de Todos los Santos. Gran surtido en flores artificiales, jardineras, floreros, velas, jarrones. Le hacemos su centro sin coste alguno. Venga a visitarnos. Floristería Paqui. Le esperamos en la Plaza de Abastos. Depositar la basura en el interior de los contenedores ayuda a mantener limpio el centro histórico de Tarifa. Desde la Delegación Ciudadana de Limpieza Viaria se invita a utilizar los soterrados de la Puerta de la Mar, junto a la Estación Marítima. Ello ayuda a aliviar la carga de otros más céntricos. También se pide colaboración ciudadana para depositar los residuos en el interior de los contenedores. Dejar las bolsas fuera genera problemas de salubridad. Un pueblo limpio es un pueblo con futuro. Ayuntamiento de Tarifa. ¿Estás pensando en sacarte el carnet de conducir? Pues ahora, en Autoescuela Luz, te lo ponemos más fácil que nunca. Te ofrecemos el curso formativo, la teórica, la tramitación de la documentación, la tasa de tráfico y el alta en internet para hacer los test desde casa a unos precios increíbles. Ven e infórmate. Tenemos clases de teórica mañana y tarde. ¡Inscríbete! La entrada son solo 50 euros. Autoescuela Luz, más de 40 años enseñando educación vial a los tarifeños. Estamos en la calle Braille, junto al Tiznao y Neumáticos Manolo Díaz. Bienestar Social Tarifa, empresa de ayuda a domicilio que nace para ofertar sus atenciones a personas con dificultades para permanecer en su entorno habitual. Ofrecemos servicio de aseo, cuidados paliativos, ayudas para desplazamiento y movilidad, tareas domésticas, actividades lúdicas, rehabilitación, con personal cualificado con más de 5 años de experiencia en ayuda a domicilio. Sensibilidad y esmero en el trato a nuestros mayores. Infórmese en los teléfonos 685 59 32 06 y 657 81 60 13. Confíe en Bienestar Social Tarifa, el mejor cuidado al alcance de su mano.
Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. El predominio de cielos cubiertos con posibilidad de lluvias es el pronóstico coincidente para la jornada de mañana martes en cada una de las fuentes consultadas. La Agencia Española de Meteorología anuncia cielos cubiertos y persistencia de posibilidad continua de chubascos a lo largo de toda la jornada. Coincide igualmente el tiempo.es, que refiere además temperaturas máximas de 19 grados y mínima de 13. Los cielos nubosos o muy nubosos podrían descargar precipitaciones más probables en el tramo de la tarde-noche. Se apunta así más riesgo de lluvia a partir de las 18 horas. Si consultamos el Winguru, la descripción de la jornada de mañana martes, igualmente lluviosa, se detiene en la evolución del viento. Se prevé que a primeras sople de componente variable con predominio del noreste para rolar a partir de las 7 de la tarde a componente este. El levante arreciará a lo largo de la jornada de pasado mañana, miércoles. A continuación les detallamos el horario de las mareas para mañana, el número premiado en el sorteo de la 11 y la farmacia de guardia. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. En la recta final de nuestro Tarifa Noticias de hoy repasamos en nuestros titulares qué temas han centrado este informativo de hoy, 5 de noviembre. El disfrute y conocimiento del entorno más cercano es el objetivo del Club de Senderismo presentado el pasado viernes. La puesta en valor de rutas guiadas por la naturaleza centra el interés de una propuesta que cuenta con el apoyo de la Oficina de Turismo de Tarifa. La Estación Ornitológica de Tarifa acoge desde hoy lunes y hasta el próximo 30 de noviembre la exposición Almas de la Naturaleza. Con la fotografía como lenguaje, el búlgaro afincado en Málaga, Teo Todor, capta y retrata la singularidad de la fauna y flora del estrecho. La Unión Deportiva Tarifa empató ayer a un gol frente al Jerez B, uno de los equipos líderes del grupo en la primera andaluza. Un penalti materializado por Toledo permitió a los locales sumar un nuevo punto y distanciarse así de los puestos de cola. Nosotros nos vamos ya, la programación continúa aquí en la televisión de Tarifa, hoy con la segunda parte de la película Defenders. Gracias por haber estado con nosotros, volvemos a vernos mañana a las 9:30. Que pasen una buena noche. Adiós.